Lo más seguro que quienes transitan por Avenida San Juan en el sector de Lo Gallardo, en la comuna de San Antonio, no se hayan detenido a observar el valor patrimonial de la casona ubicada justo en la numeración 2607. Es una propiedad que mantiene gran parte de su construcción original, a pesar de algunas restauraciones que han realizado los propietarios de turno. Sus muros de adobe, cielos altos, salas con salida directamente a un jardín, son una invitación a disfrutar de momentos de calma, un verdadero refugio que ha sido el espacio elegido para la instalación de un emprendimiento liderado por María Gema Vélez y Rosa Oliva Serrano, amigas y ahora socias del café Magia y Refugio. María Gema comenta que al momento de decidir por emprender con este proyecto, buscaban un lugar especial y lo encontraron en esta casona. Según los antecedentes que han recabado, esta propiedad supera los 100 años de antigüedad. Es un verdadero privilegio reconocer el patrimonio arquitectónico de esta propiedad mientras se disfruta las exquisiteces que ofrece este nuevo local, recién inaugurado este pasado sábado 2 de diciembre. María Gema Vélez comenta lo que significa dar curso a un sueño hecho realidad. Siempre estuvo la idea de querer emprender en el rubro del café, de un salón de té, y que fuera un lugar especial aquí en la, de hecho, buscando un lugar aquí en la parte rural. Y bueno, era un sueño que tenía yo en forma independiente, pero a través, también puedo hablar a través de mi, que mi socio también lo tenía por ese lado. Yo creo que por eso nos encontramos en la vida, en el camino. Y un día conversando de todo esto de querer emprender en algo, siempre las conversaciones nos llevaban a un café. María Gema comentó que el jardín y las zonas restauradas de la casona fueron diseñadas según el sistema chino Feng Shui. Por lo tanto, nada es al azar. Cafetería Magia y Refugio es también un proyecto que une a valientes mujeres que renacieron luego de experiencias difíciles de salud. Las propietarias son integrantes del Club de Remadoras Rosas de Santo Domingo, agrupación que trabaja por mejorar la calidad de vida de mujeres sobrevivientes del cáncer. Rosa Oliva Serrano enfatizó que la cafetería es un mundo que le encanta porque es una permanente invitación a compartir. Este rubro de la cafetería, del café, me encanta. Me encanta estar con gente, me encanta compartir, me encanta de lo que todo se refiere al café. A mí me encantó esta casona cuando la conocí. Yo me enamoré de esta casona igual que Gemita. Entré a un lugar donde realmente hay mucha magia, hay mucha energía. Nada se conecta, digamos, que te transforme a otra cosa que no sea algo positivo. Durante la jornada de apertura de la cafetería Magia y Refugio, los asistentes valoraron la iniciativa, entre ellos el alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito. Con mucha alegría indicó que el nombre de este proyecto está en concordancia con el lugar y que sobre todo es un aporte a la red turística que une a la comuna que representa y a la comuna de Santo Domingo. La verdad que es una sensación muy agradable, como dice su nombre, Magia, un lugar especial, tranquilo, que inspira paz, muchos árboles, mucha vegetación, mucha naturaleza. La verdad que una sensación muy, muy grata. Así que eso primero como que reflejaría lo que sentí al principio. Yo creo que toda iniciativa es un renacer, entonces ellas creo que están descubriendo en su vida una nueva forma de crear algo, donde nace un proyecto mutuo en este caso y que le va a entregar mucho bienestar a lo que significa recibir gente, atender. Así que creo que es un gran paso que están dando, en este caso la Gema con la Rosita. Y siempre había una relación muy estrecha entre Lo Gallardo, Santo Domingo, siempre. Entonces yo creo que en la medida en que haya más lugares como este café, donde venir a generar lazos de amistad, a generar una conversación agradable, a salir en pareja, yo creo que siempre va a ser bueno para el bienestar, para la salud mental de las personas. Las propietarias de este nuevo café enfatizaron que el lugar está apto para realizar eventos y actividades culturales. Lo ideal es que se transforme en un punto de referencia para artistas y emprendedores de la zona. La pronta temporada estival es una gran oportunidad para abrir el espacio a la convivencia comunitaria. Estas ideas son valoradas por quienes asistieron a la inauguración de Café Magia y Refugio. Amigas y familiares invitaron a la comunidad a visitar y disfrutar de este nuevo lugar acogedor y que realza el patrimonio local. Lindo el entorno, rico para venir a compartir,
después del trabajo, por ejemplo, con los amigos, con la familia, bonito entorno para que jueguen los niños, súper bonito. Sí, se siente una buena energía, un refugio para encontrarse con uno mismo y compartir con las amigas. Sobre todo la estructura de la casa, es antigua. Especial para un café, venir a reposar, venir a tomar un cafecito rico y conversar con las amigas. Así que todo bien, todo lindo. Café Magia y Refugio se encuentra ubicado en Avenida San Juan 2607, Los Gallardos, San Antonio. Durante el mes de diciembre el horario de atención es de lunes a sábado de 17 a 21 horas y el horario de verano desde el próximo mes de enero es de martes a domingo de 10 a 21 horas y su red social Instagram es @cafemagiayrefugio.